Buenas a todos, aquí estoy una vez más con otro tutorial de C y en este caso voy a explicar los arrays. Como ya he dicho antes, son todo lo que estoy haciendo acerca de programación en C es por encima, es decir, hay muchísimo más sobre programación en C. Simplemente estoy dando, digamos, una iniciación al lenguaje C para que a la hora de explicar los programas con compilador C30 de Microchip, por ejemplo, o cualquier otro compilador, y esté programando para algún microcontrolador, pues se entienda la estructura, que el que no tiene ni idea de C, pues estos tutoriales simplemente ayudan a entender eso, ¿vale? La idea no es aprender a programar en C para hacer programas en el PC, aunque bueno, nos puede servir. Si uno se inicia, ya se puede informar más y puede hacer lo que sea. Ahora, la idea de estos tutoriales es simplemente iniciarse para poder entender lo que va a venir más adelante, que es lo que realmente me interesa, que es la programación de microcontroladores en C, ¿vale? Y bueno, dicho esto, voy a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre, un nuevo source file y vamos a guardarlo como serial-c. Oh. Lo vamos a guardar como arrays. Arrays o arreglos, creo que lo he visto alguna vez, dicho yo toda la vida lo he conocido como array, pero bueno, cada uno le dice como quiere, supongo. Arrays, vale. Ahora lo primero que vamos a hacer es incluir el stdio, stdio.h, vale. Una vez hecho esto, ponemos el main. Wow, ok. Y lo primero que vamos a hacer es declarar el array. ¿Cómo se declara un array? Pues simplemente ponemos el tipo de datos, el nombre, y entre corchetes o entre llaves o paréntesis. No, paréntesis no. Bueno, como sea, pongo el tamaño del array, ¿vale? En este caso voy a declarar uno de tipo int. Vamos a poner. No vamos a poner array, vamos a ponerle nombre a cualquiera. Array variable. Array var, por ejemplo. Y ponemos aquí el tamaño, ¿vale? Por ejemplo, 20. Por decir algo, vamos a poner 10. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es que va a permitir guardar 10 valores en el array, ¿vale? Es decir, 10 posiciones de memoria. En realidad no son posiciones de memoria porque no es, dependerá de la arquitectura cuántas posiciones de memoria y el tipo de datos que estemos guardando. No es lo mismo guardar un entero que guardar un float o guardar un double, que a lo mejor necesitan más bytes. Con lo cual, guarda son como digamos una serie de posiciones de memoria para cada dato, dependiendo del tipo de dato, obviamente. Entonces guarda 10 posiciones de esas. No sé si me he explicado bien, pero bueno. ¿Vale? Pero ya veréis cuando haga un size of. Creo que se entenderá. Y en el array, para nosotros guardar un valor, podemos poner array var, ponemos la posición en que queremos guardarlo y ponemos el valor. Si el array está declarado tipo entero, el valor que vamos a guardar tiene que ser de tipo entero. Igual que si fuera una variable tipo int, ¿vale? Por ejemplo, 334. Si queremos guardar algo en el 1 o en el 12, no hace falta hacerlo en orden. En el 12 tiene 10, así que en el, no sé, en el 8, por ejemplo, podemos guardar el número 4, por decir algo, ¿vale? Y eso lo que va a hacer es que en la posición 0 va a guardar un 334 y en la posición 8 va a guardar un 4. Entonces, ahora, por lo general, un array se va a recorrer utilizando un bucle for. No tiene por qué, pero por lo general lo hacemos así. Nosotros podríamos acceder directamente al valor si, por ejemplo, aclaramos una variable que se llame, no sé, niños, yo que sé, por poner algo. Ponemos array var y ponemos el 8. Sí, ahora aquí, niños, si yo, bueno, niños no podríamos aclararlo porque la ñ. Ninos. Y pondría ninos. Ninos aquí vale 8. Lo que vale arrays 8, que es 4 en este caso, ¿vale? Entonces, ahora para recorrer un array, por lo general se utiliza un for.
Para ello primero vamos a crear una variable y, como hacemos con los bucles for, no tiene por qué ser i, pero en este caso voy a poner i, que es lo más usado, i igual a 0. Desde i igual a 0 hasta, no sé si ponerlo, sí, igual a 0 hasta i menor que 9, o que 10, en este caso porque es la raíz de 10. I más más. Wow. Y como he dicho antes, no hacen falta los corchetes, pero solo voy a poner una instrucción, pero los voy a poner igual. Printf, posición, no, sin acento, posición tanto por ciento y, esto me va a imprimir el valor de i. Y no porque tenga i, porque esto es un entero. No porque esta se llame i. Voy a poner x, aquí tendría que poner igual. Eso lo he explicado ya en tutoriales anteriores. Posición i es igual a tanto por ciento i. Y ahora ponemos las variables. En este caso va a ser i. Y la otra variable va a ser array var i. ¿Vale? Y me falta un barra n. Tengo que pasar a la siguiente línea. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ir desde i igual a 0. Por lo cual, la primera vez es escribir la posición 0, porque aquí va 0, es igual a lo que haya en array var 0. En este caso, como vale 334, pues va a valer 34. Luego va a pasar al 1. Posición 1 igual a lo que haya en el array var en la posición 1. En este caso, como no lo he aclarado, aparecerá un número cualquiera, porque no está inicializado. Lo cual cogerá lo que ya estuviera en memoria. Entonces, si nosotros compilamos ahora, compile and run. Me falta el getChar para que se pueda ver. Char puntico. Y ahora ejecutamos, compilamos. Y como pueden ver, en la posición 0, uy, en la posición 0 tengo 334 y en la posición 8 tengo un 4. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos inicializar todos los valores en array? Nos puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, una máquina de estado, guardar. Infinidad de cosas, ya veréis que tienen muchas funciones en array, pueden usarlos para muchas cosas. Con lo cual, si nosotros queremos inicializarlo, ponemos entre paréntesis, lo ponemos en igual. Aquí ponemos los números que queremos inversionar. Por ejemplo, vamos a inicializarlos a 11, 12, 13, para que no coincida el 0 con el 0, el 1. El 1 voy a empezar en el 11. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21. ¿Vale? Entonces ya está inicializado. Ahora, si yo lo vuelvo a ejecutar: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No he contado mal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Claro, no he guardado, he puesto uno más cuando no debía, por eso es que si ejecutamos como basta 10, solo me muestra los 10 primeros. ¿Vale? Aunque ponga 11, no me los va a mostrar porque el array es de 10. Ahora, una cosa interesante es que aquí, en vez de poner array y menor que 10, yo puedo poner el tamaño directamente del array. Depende del lenguaje, por ejemplo. En Java me parece que es punto length. Depende del lenguaje que tengamos, por lo general casi todos tienen para arrays para saber el tamaño. En C es sizeof. ArrayVar. Y si yo lo hago así, va a ocurrir una cosa que veréis que quiere que hace. Y voy a explicar por qué hace eso. Array. Me falta una i. ArrayVar. Vale. Como pueden ver, no ha ido desde el 0 hasta el 9, como debería de haber ido, sino que ha ido hasta 39. ¿Eso por qué? Porque sizeof no devuelve el número de bytes que tiene este array, o esta en realidad puede hacerse una variable o lo que sea, pero devuelve el número de bytes, con lo cual el int ya de por sí no es un solo byte en C, sino que son más bytes. Entonces cada posición de estas vale más de un byte, por lo tanto, él, en vez de mostrarme aquí de 0 al 9, al 10, digamos, me muestra del 0 al 39, es decir, 40 valores. ¿Por qué? Porque cada int son 4 bytes. Como tengo 4 por 10 posiciones, son 4 por 10, 40. Por eso él va hasta 40. Ahora, si yo declaro esto como un char,
que es un tipo de 8 bits en C, y lo ejecuto de nuevo. Me devuelve los 10 nada más. ¿Por qué? Porque me devuelve el número de bytes. Como yo tengo 10 posiciones de un byte cada una, son 10. Por eso es que sizeof vale 10 aquí. Y por tanto va desde 0 hasta 10. Ahora, ¿cómo arreglamos si queremos en un int que vaya solo hasta 10, que me recorra 10? Yo lo que puedo hacer es dividir por 4 porque sé que int son 4 bytes. O dividir por sizeof. Wow. Sizeof. Int. Y a él me da el tamaño del valor, el tamaño de del tipo de datos en bytes. Entonces divide el número de bytes partido por el tamaño de un entero, que es cada una de las posiciones. Si lo vuelvo a ejecutar, me va a dar solo 10. Un bumper me da 10. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo los 40 partido 4, que son 10. ¿Vale? Ahora, otra cosa interesante son los arrays multidimensionales. Muchas veces llamadas matrices. Yo, por ejemplo, puedo aquí declarar 10. Entonces tendría 10 filas y 10 columnas, para verlo de manera gráfica. Es decir, tendría 100 posiciones, ¿vale? Yo aquí, para declarar esto, tendría que... podría poner, por ejemplo, a ver, array var, array var, el 0, la posición 0 y la 10. Eso sería la posición 0 de la primera dimensión y luego la 10 de la segunda. Y aquí le asigno un valor, 24, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, eso es útil para muchas cosas. Es que tendréis que ver una aplicación. Ahora mismo no se me ocurre una aplicación, pero hay un montón de aplicaciones para las arrays, con lo cual están bastante bien. Y nada, si por ejemplo queremos recorrer el otro array, este de aquí, podemos poner otra variable int x. Para recorrer todo el array, si fuera multidimensional, ponemos for x igual a 0, lo mismo que en el otro, hasta x menor que tal, se va haciendo. Entonces se pone un for dentro de otro for. Entonces recorre primero las columnas, digamos, de una fila, luego las columnas de la segunda fila, luego las columnas de la tercera fila, o al revés, podemos hacer filas a columnas como queramos. Ya eso depende de cómo lo programemos, pero vamos, que se puede hacer un for dentro de otro. De todas maneras, eso no lo voy a mostrar ahora porque mucha gente se va a liar. Sé que ya esto ya se puede, puede parecer un poco lioso, pero que vamos, qué sencillo. De todas maneras, si hace falta en alguna de las aplicaciones que voy a mostrar ya programando para un microcontrolador, entonces ya lo explicaré en su momento, al igual que otros conceptos de C, como pueden ser estructuras o funciones a punteros a funciones y cosas por el estilo, cosas que ya son un poco más avanzadas, digamos, y no sé. No necesitan saberlas por ahora. Ah, una cosa sí que sí es importante es que, por ejemplo, si yo esto lo declaro como un char, es un array de caracteres. Es decir, una cadena de caracteres, lo que se conoce como una cadena de caracteres o string. Que tampoco lo voy a explicar porque poco se usa en los microcontroladores, pero que si alguien lo quiere mirar es sencillo. Quizás me anime y lo haga. En cualquier caso, en el próximo tutorial hablaré de punteros. Y ya creo que lo voy a dejar por ahora para empezar ya con los tutoriales de C30. Y si hay alguna otra cosa que explicar en su momento, pues ya subiré un video sobre eso. Así que nada, espero que les haya gustado y hasta el próximo video.